Che, bueno, qué lindo es la vida, ¿no? Qué lindo es la vida. Ya arrancamos muy quejosos, sigo quejoso. Sí, o sea, somos conscientes de que es un día de mierda, pero estamos mejor energéticamente, ¿o no? Yo creo que hay una cuestión energética que nos está a nosotros desregulando. Sí. ¿Será por eso que estemos tan mala onda hoy? Yo quisiese que Alejandro venga y se haga cargo de lo que pasó acá. O sí. Alguien, que alguien nos venga a ayudar. ¿Tenemos un audio? Escuchémoslo, a ver si la subo. Hola, yo me quejo de que no hay lugar para estacionar en ningún lado en el centro y tengo que hacer trámites, por eso tengo que ir. Y no hay lugar para estacionar y tengo temor, sí. Ahora se suma el temor. ¿A qué? De la grúa y que me lleve el auto. No. Eso, un beso. Che, bueno, esto es amigo de José también, que tiraba lo de la doble fila. Sí, sí, toda la cuestión de, imagínate salir del trabajo y ver que tu auto no está. Ay, es tremendo. Y que se lo llevó la grúa. ¿Sabés que una vez nos robaron el auto a nosotros? ¿Viste ese playón que hay tipo en 50 y pico y 5? Sí. Que hay un gimnasio gigante, sí. Ese playón que hay. Sí, sí, sí. Bueno, fue re triste. Era Navidad, habíamos ido con mi vieja y con mi hermana a comprar los regalos de Navidad. Habíamos estacionado el auto. Ay, no. Le habíamos dejado, mi mamá fue una audióloga, había dejado, esto fue tremendo, su maletín, sí, que es fonoaudiología, donde tiene el aparato, en el baúl, con la mitad de los regalos. Ahí estaban mi regalo, el de mi papá, el de otros familiares. Y estábamos yendo a comprar el de mi hermana y el de mi mamá. Fuimos, cuando volvimos, no estaba, o sea, estaba acá, no estaba acá, no sé, bueno, se lo robaron, lo peor de todo es que se robaron los regalos de Navidad y se robaron el audiómetro de mi vieja. Pero realmente fue tu Grinch moment. Fue mi Grinch, o sea, yo no tuve regalito, bueno, peor era el auto y el audiómetro, claramente, pero fue tremendo el momento, ese miedo de decir, el auto no está, y empezás a flashear, no, capaz que no lo estacionamos ahí, qué sé yo, y no, se lo recagaron llevando. No, me muero. Chicos, cuando Estela, está conectada ya, bueno, mirá vos, qué loco, porque hoy justamente hablábamos de... Sí. De energías. Sí. Y de cómo regularlas y de cómo encarar fin de año. Es un momento complicadísimo, fin de año. Este mes es tremendo porque es el que necesitamos, de alguna manera, cerrar un ciclo, comenzar otro nuevo. Algunos se desregulan completamente y terminan en la B nacional. Otros logran llegar un poquito más enteros. Bueno, justamente por este tema es que nosotros hemos traído un especialista para poder charlar y preguntarle cómo hacemos para sobrevivir. Yo lo primero que quiero saber es eso. ¿Cómo hago para seguir viviendo? Vamos a ver si nos puede responder esto. Es muy fuerte la responsabilidad que le estás dando. Es una responsabilidad tremenda. Nuestra invitada del día, vamos a hablar con Meli Algieri. Ella es terapeuta holística y me vuelvo loco. Ya la palabra holística me seduce. Hola Meli, ¿cómo estás? Barto y Laucha te saludan. Bienvenida al área de la cúpula. ¿Todo bien? Hola chicos, buen día. Gracias por la invitación. Y bueno, qué responsabilidad me acabas de poner. Sí, no te hagas cargo de esto. No te hagas cargo. Sí, te puse mucha presión, perdón. Por suerte va al psicólogo, así como parece, se encarga bueno, de su vida. No depende todo de vos. No depende de nadie en realidad. Claro, ¿no? Muy bien. En estos momentos que estamos atravesando, ¿no? Pará, Meli, contame primero de qué se trata la terapia holística. Arranquemos por la base para entender, porque yo estoy medio perdido de la definición bien qué hace un terapeuta holístico. Bueno, lo que es holístico, sí, lo que se refiere al holismo es entender que formamos parte de un todo, ¿sí? Tanto cuerpo, mente, alma, pensamiento, lenguaje, todo lo que tenga que ver con lo social. El holístico se encarga de pensar al ser humano como un ser integral y todo lo que lo compone. Okay. Yo particularmente me dedico a, bueno, soy astróloga y trabajo con el Reiki, además de casi ser terapista ocupacional, así que trabajo en todo lo que tiene que ver con salud mental. Okay. La idea del día de hoy, de lo que yo les traigo, es primeramente es que no hay pócimas mágicas, ¿sí? En nada en la vida. La recomendación que les puedo siempre dar a las personas es que traten de pensarse como un todo integral. Es decir, bueno, hoy me está pasando esto, pero esto no me define, ¿sí? Sino que hay un montón de circunstancias que nos suceden al mismo tiempo, y eso es importante parar a veces la pelota y frenar y decir, esto me está pasando ahora, pero no, claro, me va a pasar siempre. Esto es un momento. Y más en una época del año en el que estamos, ¿no?, llegando a como al cierre del año, y hay como una urgencia en el que, bueno, tenemos que
que haber hecho todo lo que nos propusimos, nos ponemos como en una especie de balance mental insoportable en el que, bueno, a ver, cumplí todo lo que me propuse, en qué punto estoy. Y es una presión y que nos generamos innecesaria y además nos genera mucha ansiedad toda esa cuestión. Ahora, Meli, perdón que te interrumpa, porque me interesó esto que dijiste al principio del todo. Ese, el ejercicio de poder sentirse un todo, me imagino que no debe ser algo que se consiga fácilmente. Debe tener un tiempo hasta que vos lográs encontrar ese equilibrio entre lo que decís de mente, espíritu, conciencia y todo eso, ¿no? Sí, lamento decirte que no hay un tiempo, es un trabajo constante. Ah, puedes dar toda tu vida, o sea, no hay que llegar a una meta. Ok, está bueno. No, porque pensá que estamos atravesados como humanos todo el tiempo con cambios constantes, claro. ¿No? Tanto los personales como los que nos como lo que sucede a nivel colectivo, entonces es como difícil tener un control. Primeramente eso, ¿no? Como entender, la mente siempre tiende a querer tener el control de las situaciones, sí. Y en realidad el control no existe, es algo, es una ilusión de la mente, como el tiempo, ¿no? Uh-huh. Es algo que necesitamos como para organizarnos, pero es entender esto, como decía, bueno, esta situación me está pasando en este momento y esto no me define, este problema lo tengo hoy, pero no lo voy a tener siempre, y es un ejercicio constante. De poder integrarnos a nosotros mismos en todo, como decía. No es que sucede que digo, bueno, estoy sentada en mi sillón, tengo todo resuelto. Tengo todo, lo claro, que sí puedo hacer yo es gestionar, claro, ¿sí? La energía. A ver, todo es energía. Los animales, todos somos seres vivientes, interactuamos con la naturaleza, interactuamos con los animales, interactuamos con la vida. Y sí es posible estar en armonía siempre y cuando uno tenga también, ¿no?, la predisposición a conectar con esa energía. El mundo puede ser un caos, pero yo puedo sentarme un rato en el sillón y ese rato que estoy conmigo intentar vibrarlo de la mejor manera. Por eso digo, es como un trabajo consciente que se va haciendo. No sucede porque sí, hay que aprenderlo, claro. Y más en una sociedad tan globalizada donde tenemos al alcance todo el tiempo un montón de información y eso hace también que a veces... Sí, me imagino que también tener el estímulo constantemente de la pantalla o de todo lo que ocurre alrededor nuestro no debe ayudar a eso. Cuando automáticamente cuando te escuchaba pensaba en la meditación, esa debe ser una de las primeras herramientas que uno tiene, ¿no? Para bajar un poco. Sí, tal cual. Yo particularmente utilizo mucho lo que es el mindfulness, sí, que lo deben haber escuchado, sí. Porque está bastante en auge. Y bueno, básicamente lo que trata... A ver, nosotros como seres humanos tenemos un montón de herramientas al alcance y gratuitas, siempre lo digo, y que parecen como cliché, pero están ahí y a veces las mal utilizamos. Uh-huh. Una tiene que ver con la respiración, sí, que es lo que se... con lo que uno conecta a través de la meditación, sea la meditación que sea que haga. Yo en particular utilizo mucho el mindfulness porque tengo una mente muy, muy rápida y muy ansiosa y eso hace que me ayude a conectarme. Entonces, perdón, la respiración, pregunta, ¿cuál es la diferencia? Sí. ¿Por qué si yo utilizo esa? Porque, ¿cuál es ¿en qué se diferencian los distintos tipos de meditaciones? Mira, hay distintos tipos de meditaciones... Tiene. Sí, por ejemplo, a ver, el mindfulness lo que busca es a través de la conciencia plena y a través de la respiración poder evitar esos pensamientos. A ver, la mente está hecha para pensar, sí. Y todo el tiempo tiende a divagar, a rellenar, a pensar continuamente y no siempre todos esos pensamientos son buenos, a veces suelen ser muy abrumadores. Entonces el fin del mindfulness es a través de la respiración aceptar esos pensamientos, ¿sí? Los pensamientos van a llegar, los voy a observar, no los voy a juzgar y a través de la respiración consciente que me trae siempre al cuerpo, los voy a dejar ir. Después hay distintos tipos de meditaciones, ¿no? Hay meditaciones guiadas donde el fin tiene que ver con poder visualizar algo en particular. Sí, esas no me sirven. O hacer un viaje a través de una meditación guiada donde, bueno, el objetivo por ahí no tiene que ver conectar a full con la respiración y traerte al momento presente, sino poder ir un poco más allá. Cualquier tipo de meditación, a ver, en realidad, como decía en un principio, no hay pócimas mágicas. También uno tiene la obligación de conectar y de buscar, en realidad, qué conecta con uno. Porque por ahí lo que a mí me sirve, a vos no. Capaz que lo que a mí me logra bajar, a vos
te altera. Entonces claro. Es un poco también esto, ir viendo qué funciona con uno, y ahí es cuando uno tiene también que animarse a probar, y tiene que haber como unas ganas también de estar mejor. Es lo primordial para moverse de cualquier lado. Hay veces, viste, que hay meditaciones. A mí me pasaba cuando empecé a utilizarlo ya, cualquier tipo de herramienta, pues yo terapia o todo. Dame algo que me baje. Pilates, todo. Y en un momento era como, hay algunas que me dan más ansiedad que la que estaba teniendo, ¿entendés? Bueno, y ahora pensá esto, y ahora pensá lo otro. Pará, o sea, no, esto no era para no pensar. Y a mí me gusta esa que nombraste vos, que es la que te dice, o sea, cuando vos estás empezando a relajarte, entre mil comillas, y en un momento estás pensando en la verdulería, por ejemplo. Y me gusta cuando el que te está guiando te dice, por ahí estás pensando en cualquier otra chota, no importa, o sea, toma ese pensamiento y seguí para adelante, o sea. Sí, y sí. Me gusta a mí la que es como más realista, no sé cómo explicarlo, la que es como más terrenal, no tan, entraste una cueva, la cueva está fría, o sea, como todo, esa a mí no, por ejemplo, ¿no? En las particularidades, y obvio, cada uno es individual, a mí esa me pone nerviosa, o sea. Está bueno que lo identifiques. Sí, ¿qué está? No, al contrario, está bueno que lo identifiques para que sepas qué es lo que te... No, está buenísimo, es verdad lo que dice acá tu compañero. Ya identificar cuando algo... A ver, hay tantas herramientas al alcance de la mano hoy en día, ¿no? Y más cuando se trata de lo holístico, porque lo holístico, justamente, como decía, es como un todo y a la vez abarca tanto que hay mil opciones. Pero identificar, decir, bueno, che, esto por ahí le sirve al común de la gente, a mí no. A mí me pone más ansioso, me genera más rumeo, y claro, yo en realidad no estaba buscando esto. Y a ver, y formas de meditación hay miles, ¿no? Es que como que las guiadas suelen ser las más usadas, porque bueno, necesitamos como esa guía que nos vaya como llevando en un ritmo. Pero sentarse en tu sillón cuando volviste del trabajo, de haber estado mil horas al palo, prenderte un saumerio, ponerte un hornito con una fragancia y ponerte alguna música por ahí que no tenga letra, que te invite como el sonido a relajarte, eso también es una forma de meditación. O sea, en la meditación lo que se busca es un poco aquietar el trabajo de la mente, ¿sí? Y aquietar el cuerpo. Siempre recordando que todo pasa por el cuerpo, chicos. O sea, pensemos que somos emociones y cuando hay emociones que se generan, se segregan hormonas y eso lo sentimos en el cuerpo. Claro. Entonces, está buenísimo que sea justamente integral, que todo lo que pueda, tanto ocuparse del cuerpo como ocuparse de la mente, va a hacer que, bueno, estemos lo más armonioso posible dentro de lo que uno puede, ¿no? Meli, esto me gusta que hayas dicho lo del saumerio y la música como tal vez una forma que puede tener alguien de acercarse a esa conexión o a esa relajación, porque es algo que yo hago mucho. Yo soy fanático de los saumerios, me encantan, voy probando nuevos olores en mi casa. Hay gente que entra a mi departamento y dice, por Dios, apaga eso, flaco, ¿qué estás haciendo? Porque viste que hay un mundo, está muy dividido en las aguas. Sí, hay una grieta. La grieta entre fanático del palo santo y los que lo detestan. A mí me encanta, pero es cierto que la musiquita, el saumerio, hay mucha gente que tal vez diga que ¿qué hace, flaco? Es una falopeada. Pero a mí realmente, desde que lo hago, encuentro como un momento en donde bajo. Y en definitiva es eso, es bajar. O sea, digo, me parece que está bueno esto que decís, Meli, que no necesitas hacerte un curso acelerado de yoga o ponerte a meditar todos los días. Es encontrar tu manera, eso que te sirve a vos, que puede ser muy chiquitito para bajar. Para tener ese momentito con vos, ¿no? Tal cual. Y otra cosa que tenemos al alcance... En mayor medida, algunos podrán tener un patio o no, podrán tomarse un rato de ir al parque, lo que sea, pero la naturaleza es una gran forma también de bajar mil cambios en esta vorágine. Es como a través del Reiki lo que se dice es que es el viaje del corazón, ¿sí? Es como bajar un poco de la cabeza, ir un poco al corazón, silenciar un poco las palabras que están por todos lados, ¿sí? y poder invitarnos también un poco al silencio. Y también dejar por ahí tanto la racionalidad e ir un poco más a la inocencia, ¿no? Como ser un poco más niños a claro. veces, porque nos olvidamos cuando crecemos. Y bueno, la naturaleza te invita a eso. A ver, ¿quién no ha ido a algún lado y ha conectado los pies en la tierra y es casi mágico como uno logra bajar o observar un árbol, observar un pájaro volando? Son cosas que son súper simples y que cuando uno logra conectar con eso, hay un ruido mental que baja
Y uno se entrelaza en esa naturaleza, que al fin y al cabo somos naturaleza también, ¿no? También los animales. A mí me pasa, mi perro quedó en Tolosa, casa de padres, y también cuando estoy muy pasada voy a darle un abrazo a señor, que aparte es gigante. Dicen que es muy bueno el abrazar al perrito. Como tipo, bueno, un abrazo a señor y sigo. Bueno, hay un ejercicio de conciencia plena, ¿sí? De atención plena, que es justamente conectar con nuestras mascotas, que en ese rato, esos minutos que te tomes para estar con tu mascota, sea en la conexión entre vos y tu mascota, ¿no? Acariciarlo, sentir la textura del pelo, mirarlo a los ojos, poder generar esa conexión donde en ese momento somos dos seres conectando, y es un ejercicio que se utiliza muchísimo, ¿sí? A la hora de trabajar sobre todo en salud mental. Es un ejercicio hermoso el conectar con las mascotas, porque siempre nos trae como al presente. Es justamente este es el lo que yo quiero que por ahí hoy la gente se lleve, o que ustedes también. Es muy difícil en los tiempos también en los que vivimos, ¿no? Hay toda una nebulosa de incertidumbre también que nos está rondeando. Son momentos también duros a nivel, bueno, país, a nivel económico, a nivel un montón de cosas, y en una época del año también compleja. Y esto de volver al presente, que a veces es tan difícil y está como tan ya quemado, ¿no? El tema de volver al presente. No, es estar en el presente, porque realmente lo que va a pasar no lo puedo anticipar, y se me va un montón de energía por ahí vital que la podría estar usando hoy acá en mí. Y también lo que ya pasó no lo puedo cambiar. Entonces, esto, todo, cualquier ejercicio, que prender un sahumerio, conectar con el aroma del café que estoy tomando, acariciar a mi perro, tirarme del pasto y ver los pájaros volar, son todas cosas re simples del presente que realmente nos traen. Y de nuevo, no hay una pócima mágica de cómo cerrar el año, ni de cómo uno estar mejor, pero sin duda, si hay una recomendación, tiene que ver con siempre volver al presente, y eso también es un poco de lo que trata lo holístico, como entendernos como lo que formamos, que somos un todo, y como un todo también hay muchas herramientas para cada cosa. Entonces, por ahí hoy me funciona esto, mañana pruebo otra cosa. Y es también un poco lo que está bueno, lo que nos invita a la exploración también, de ir buscando qué nos hace bien. También lo que yo a veces siento es que aparecen algunos con métodos un poco raros. Yo me acuerdo que el año pasado había visto un muchacho que recibían el día apuntando el ano al sol, porque supuestamente tenía uno del ano. Meli, lo habías visto o no, lo habías escuchado, eso es tremendo, que se oreaban el ano al sol a la mañana, porque decían que la vitamina D entraba por ahí. Entonces, como que era un shock de vitamina. Duro hacer eso a la mañana, aparte. Con suerte me levanto. Claro. Y imagínate ponerte en esa posición. Pero digo, qué loco, cómo existen un montón de cosas que son muy buenas. Tal vez hay gente que le sirva lo del ano, no los estoy desmereciendo, pero vos lo escuchás así y decís, bueno, pará. No, de mínima me da miedo una quemadura. Porque esa piel no se expone al sol, o sea, hace mucho tiempo. Yo siento que también tenés que estar. Claro, mira, Meli, se caga de risa. Yo me acuerdo que lo debatimos con unas amigas un día, porque estábamos en la pileta y recordamos lo del ano al sol. Dijimos, debe ser durísimo, porque es una piel que no se expone, o sea, quemadura, hospital. A lo que voy con esto es que uno también tiene que ir saltando. Y siendo muy precavido de las personas de las cuales vos recibís o recopilás información, tenés que estar enfrente de una persona seria que te ayude. Porque también, me imagino vos, Meli, que tal vez lo habrás visto, que hay mucho chanta también con estos temas, que pregonan discursos que andás a ver de dónde lo sacaron o no. Y mira, lamentablemente yo siempre digo que en todas las profesiones hay gente muy, muy piola, que te acerca muchas cosas buenas, y hay gente muy chanta, como en todo. Eso es algo que, bueno, justo me lo trajiste, porque cuando estaba pensando que iba a hablar, era algo que quería también dejar acá plasmado, y es que, bueno, estamos en una era muy globalizada, así que la información sobra, y de repente, yo soy astróloga, pero yo no uso como bandera la astrología. Me pasa que entro y digo, ¿cuánta información? Y la gente a veces lee todo eso, ¿no? Y por ahí la gente quiere saber nada más qué onda, cómo va a estar, no le interesa todo el tecnicismo que termina mareando, sino simplemente tener la información adecuada. Y eso también
cae en nosotros esa responsabilidad de ir viendo también qué consumo, qué no consumo, qué tomo, qué no tomo, porque a veces hay tanta información y no todo lo que está sirve, y a veces ni siquiera necesitamos ir a esa información o a esa gente chanta, como vos decís, que te... a ver, también hay una cuestión detrás de eso, que hay que vender, hay que comer, claro. Y bueno, la gente utiliza las redes sociales para lo que le sirve, ¿no? Y probablemente este señor poniendo el ano hacia el sol haya generado un buen recurso, ¿no? A través de ese contenido, claro. Digo. Pero es como importante esto también, no todo lo que vemos es lo que hay que tomar, no todo lo que leemos es como es. También es esto, es también ver qué a uno le sirve. Al señor quizás eso le sirve, pero yo quizás no me identifico poniendo asterisco al sol, ¿no? Entonces también, bueno, qué cosa. Por ahí me siento al sol con un mate y conecto más. Claro, claro. Boludez. No, además imagínate si vivís en un edificio, salís al balcón y... Tampoco es se levanta un muchacho. Claro, polémico. El vecino de enfrente dice, la puta madre, o sea, te comes un garronazo. Pará, Meli, me gustó. Nombrame algo más. O sea, ya sumamos la de la respiración, que está bueno. Lo del sahumerio con la musiquita y buscar tu momento. Conectar con esas pequeñas cosas, como puede ser un rico desayuno, el olorcito del café. ¿Qué más le podemos sumar a esa lista? Algo casero que tengamos al alcance de la mano que podamos utilizar para conectar un poco. Bueno, mira, a mí siempre me gustan las recomendaciones que hago con la gente que trabajo, con la gente que también que es cercana. Es como lo que yo utilizo, a mí me sirve y yo lo cuento desde mi experiencia. Puede que a vos te sirva o a otra persona no. Hay un recurso que es muy catártico, que es la escritura, ¿sí? Bueno, justo cuando me convocaron para hablar, me decían como, bueno, el tema del cheque de rituales, recomendás para fin de año, como para empezar mejor el año. De nuevo, no hay un ritual establecido que te diga, esto funciona sí o sí, porque te estaría mintiendo. La escritura me parece muy catártica y en este momento particular del año en el que uno está como con muchas exigencias, la gente corre, hay mil reuniones, hay mil cosas, y uno tiene, como decía al principio, esta urgencia de decir, loco, ¿qué? Viste que los memes, ¿no? Que dice, aparece la Barbie en enero, yo con los planes, y en noviembre la Barbie detonada, ¿no? Sí, como esto, como llegué a esta época del año y no sé qué hice con mi vida. Yo lo que recomiendo mucho es que yo hago los rituales con el fuego, ¿sí? Porque el fuego es muy transmutador y a mí me genera una sensación de... y además, a ver, a nivel energético el fuego tiene mucha potencia. Me gusta entonces eso. Yo suelo a esta época del año no tanto guiarme por ahí por la luna llena, no sé qué. No, a ver, sí sirve, yo lo utilizo porque yo tengo esa herramienta, porque soy astróloga, pero uno puede hacerlo cuando lo siento. Yo ayer sentí sahumar mi casa porque yo me sentía densa, mi energía la sentía densa y sahumé mi casa. ¿Cómo sahumé mi casa? Tengo un cuenco, puse cáscaras de mandarina, tengo lavanda, laurel, cosas, prendí fuego y sahumé con ese mismo humo, muy ¿no? Bueno, o sea, eso. No hay como... Y además queda un olor rico, potente pero rico dentro de la casa. Y bueno, respecto al fuego, yo lo que hago es tomo una lapicera, un papel... Y sin pensar tanto, escribo por ahí cosas que quiero agradecer o cosas que quiero dejar ir, cosas que quiero transmutar. Escribo papelitos, los corto y en el mismo cuenquito podés, si querés, agregarle alguna hierba, si tenés. Y si no, simplemente, chicos, un fósforo y se prende. No yo hay, esa no la hago hay en Año Nuevo, el 31, a la noche. ¿Sí? ¿Haces eso? Sí, lo hago hacer a la Abuela Blanca, todo. Viste, cada uno se agarra de... Para mí también es eso, ¿no? Las ganas de estar bien y agarrarse de pequeños rituales o pequeñas experiencias. Sí, en un papelito, tipo, no sé, 5 que quieres ir, 5 que te gustaría que vengan. Okay. Y a las 12, cuando se hace entre las 31 y la 1... Una compoterita y todos los quemamos. Ah, qué interesante. Lo voy a hermoso. Hacer. Lo voy a hacer este año. O sea, hace unos años que lo hago, no sé dónde lo saqué. Está bien. Está bueno eso. Lo del fuego, además, sí, es como si vos me leí una cosa con el fuego ahí que tiene una simbología. Y hermoso eso, además, porque es una energía comunitaria la que estás moviendo. No claro. Estás solo vos quemando, sino que estás con toda tu familia haciendo esa intención. Claro. sí, que vamos a tener. Yo voy a terminar después, quemando el 31, pero otra cosa. Pará, ¿y qué más? Bueno, ¿qué más? No está mal,
No, y nada, esto de que yo decía que a esta altura del año estamos como muy colapsados con un montón de cosas y a veces se nos va, viste, de foco todo lo que logramos. Entonces, nada, yo particularmente uso mucho la escritura, es una forma de descarga. Entonces yo tengo agendas donde, bueno, voy llevando como un registro de cosas que por ahí, nada, vuelvo a enero y digo, ¡fua! En enero estaba, no sé, pensando estas cosas. Por ahí no todo el mundo tiene ese registro, pero tenemos el celular, así que tenemos fotos, tenemos maneras de tener como una línea del tiempo. Claro. Entonces es un momento bueno para uno, ¿no? Que, a ver, no... Nos pueden dar mil fórmulas, mil cosas, pero en la medida en que uno no puede conectar con uno, no puede agradecerse a uno por todo lo que procesa, es muy difícil conectar con el afuera, ¿no? Con un entorno. Entonces, como ir como un poco para atrás y decir, bueno, pará, capaz que sí, ya estoy pisando fin de año y hay un montón de cosas que por ahí no me salieron como las esperaba, o hay cosas que por ahí no logré, pero sí hay un montón de otras que he logrado, y no solo desde lo material, ¿no? Decir, bueno, rendí un examen, me fue bien, o me recibí, o me mudé, sino como también como hacernos cargo de todos los procesos que fuimos pasando. Y es un buen momento también, como un ritual para uno, ir allá a ese principio de año y empezar a ver como, bueno, che, mirá, yo en marzo estaba en esta situación y la pude sobrepasar, y en abril me planteé esto y lo logré, como hacer un relato sobre uno mismo positivo, como ese refuerzo positivo de qué cosas sí fui logrando, ¿no? Como para que este fin de año no nos avasalle con todo lo que tiene, tanto lo malo como lo personal, como lo que no podemos controlar, que va más allá. Es un buen ejercicio, es un buen ritual de uno. Y también como fluir, como decir, bueno, che, por ahí agarré y escribí en enero esto, en junio esto. Bueno, me voy a agradecer por todo esto que estoy registrando que pude hacer. ¿Cómo? Sí, tomándome una copa de vino, claro. Yéndome a dar una vuelta al parque, no sé, lo que sea que a uno le haga bien, pero como esos a veces los rituales son tan simples que tienen que ver con conectar simplemente con uno. Claro, que uno necesita, sí, no hay una, y además, no hay una forma. Ver el lado positivo también y no quedarse con todo lo que no pudiste lograr, está bueno eso. También ser un poco más amable. El vaso lleno. Claro, y ser un poco más amable con uno mismo. Tendemos siempre a autoflagelarnos y estar tirando siempre la pálida con todo lo que hacemos. Y también hubo un montón de cosas que no salieron bien. Sí. Y que avanzamos. Y no solo ver el retroceso. Y también algo para decir. Hay un hilo, por acá estuvimos con un desfile de distintas teorías psicoanalíticas, de todo. Algo que, ¿no?, como que tienen en común absolutamente todas las experiencias de análisis o de trabajo con uno mismo que fuimos teniendo de profesionales fue, bueno, el ahora, ¿no? Parece una herramienta. Yo soy full psicoanálisis, por ejemplo, y bueno, ¿qué hago? El ahora, que eso es algo que también trajiste vos, en el estar en hoy y decir, bueno, hoy hago lo que puedo hacer hoy. Claro. Manejo el hoy, porque somos, lamentablemente, vivimos con tanto estímulo, creo, en parte de lo que hemos hablado, que es imposible no estar pensando absolutamente y abrumador en mañana, pasado, el 10, después del 10, etcétera, 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 y nos vamos volviendo locos, como eso, ¿no? Como algo para marcar una coincidencia aún en distintas ramas, eso, el ahora, poder centrarnos más en el ahora. Es un ejercicio complicado también, hay que estar muy presente todo el tiempo y se complica. Meli, vos decías que sos astróloga también. Soy astróloga, sí. ¿Cómo nos ves? ¿Cómo ves la UPLA? Perdón, no te quiero sacar del eje de la entrevista, pero no puedo evitar preguntarte porque Barto y yo estamos... Lo sabía y lo suponía. Sí, sí, se nos traba con eso. A Barto más que a mí, yo... Ah, sí, a mí me encanta todo eso. Me gusta, pero también hay un escepticismo ahí que anda dando vueltas, pero bueno, eso es cosa mía, pero no significa que no me interese. Ya se sabe, hay como estas cosas, ¿viste? Como Orangel, ¿viste? Que ya te das el pronóstico de Leo que viene. ¿Se puede hacer un vaticinio de ese tipo o todavía no? Mira, como en todo hay varias ramas, ¿sí? La astrología, hay una rama predictiva, no es la que yo a la que yo me dedico. La rama a la que yo me dedico es terapéutica, ¿sí? Que va de la mano de todo lo que me identifica y lo que me gusta hacer. Desde hace un par de años largos que vine habiendo unas movidas planetarias importantes, que medio como que, bueno, los astrólogos que se dedican a hacer predicción habían previsto ya esto desde la pandemia. Ah, mirá. Como que iba a haber un gran colapso a nivel mundial importante. Después me parece
que el astrólogo hoy en día estaba como posicionado como en un lugar medio... A ver, ojalá que no haya ningún astrólogo escuchándome que se ofenda. Pero... Igual, acá combinaron hasta coaching. Está como, esto es muy variado. Está como medio como... Yo siento que el astrólogo hoy en día está tomando tanto poder y ahí está tan en auge que está como medio en una posición como del saber. Y sí. En realidad vos tenés una herramienta de lectura, no sabés nada. O sea, es imposible saber qué va a pasar. Uno sí puede anticipar con la astrología a algunos... movimientos planetarios y lo que eso va a traer a nivel colectivo, después a nivel personal cada uno lo va a tocar distinto por justamente cómo se dan las cartas natales. Lo que sí puedo decir es que quizás el año que viene va a ser un poco más próspero. Ay, por favor, te pido, te voy a buscar si no. Necesitaba escuchar eso. Bueno. No, porque, viste, es como que uno después se condena con sus propias palabras. Claro, claro. Sí, en los últimos años estuvo habiendo muchísimo cambio y eso lo pudimos notar en un montón de aspectos, ¿no? Desde lo económico, desde la concepción que tenemos de lo tangible, tanto la materia, la tierra, la comida... el uso del agua, hay como, bueno, está habiendo muchas movidas con respecto a todo lo que tiene que ver con la conciencia del planeta. Eso se viene ya allá como por el 2020 se empezó ya a mover. Sí. Pero bueno, a nivel predictivo yo no me bueno, meto pero pará, nosotros te decimos. Nada porque no quiero esa responsabilidad. Hay astrólogas que sí, por ahí. Yo hoy particularmente no preparé nada como para hablar. No. De astrología en particular, porque pero es un tema si que nosotros sí, te podemos decir, por ejemplo, montón. Nosotros somos, yo soy escorpiana y el agua es de acuario. Una frase, mira. ¿Cómo nos ves? Para el orto. Es difícil lo que se da acá. Yo no sé cómo hacemos para sobrevivir. Todo el día estamos juntos. Ah, ¿por decir por la combineta entre los dos? No, la combineta y la individualidad. Ah. Igual a mí, yo vengo de años del culo mal y ya van tres que me dicen que este año se va a mejorar un poco porque estaba en un tránsito que no sé qué onda y que supuestamente me ordena un poco. Bueno, vos venís de salir de tu temporada ahora, escorpiana. Sí. Y bueno, igual está bueno porque son energías re distintas, ¿no? Una al agua re profunda, ahí un poco el drama queen, el meterse yo. Ahí en las aguas del pantano, se conoce Escorpio. Y el otro acuariano, ¿no? Como re libre, sí, la red finge demencia, amigos, igual, por demás. La desconexión. Claro, es que especialista para infligir demencia. Buenísimo, chicas, gracias. No, pero está bueno. O sea, a mí me gustaría tener eso. Y sí, el opuesto bueno, ahí. Lo que sucede, habría que ver sus cartas, pero mucho de lo que sucede es que con la gente que nos vinculamos no es casual, ¿no? Cuando uno empieza a leer lo que son las cartas y demás, sobre todo el ascendente, tiene que ver con personas que nos cruzamos y situaciones que tengan que ver con esa energía, así que no es casual que ustedes laburen juntos. Evidentemente, si hiciéramos una superposición de cartas, se sorprenderían por ahí de cómo se pueden complementar uno con el otro, ¿no? Yo tengo luna en Aries. Loco cuando uno empieza... Dios mío. Bueno, veo que igual tenés un montón de data. Sí, yo tengo luna en Aries, ascendente en Piscis, que es mi gran maldito, lo detesto, y después soy de Escorpio. O sea, como que dijo, voy a hacer mala, pero te voy a hacer llorar. O sea, me hubiesen hecho mala del todo y listo. No, porque acordate que necesitamos ese balance de energía, ¿no? Como bueno, cuando uno por ahí está súper dramático, súper denso, como vibrando por ahí más su sol, metiéndose en una que por ahí no, ese ascendente Piscis te viene a rescatar como diciéndote, bueno, che, pará, bajá, conectá con la naturaleza, hay un mundo mucho más maravilloso que estas aguas del pantano. Que no es la muerte, claro. Es como nuestra carta, o sea, son las energías con las que vinimos, ¿no? Como se dice que es lo que nuestra alma eligió para reencarnar y para aprender en este plano físico, y es justamente...
es lo mágico de eso, de cómo nuestras propias energías adentro se complementan, porque a veces decimos, bueno, soy sol de así, y en sí. realidad por ahí no te identificas tanto con tu sol, y es porque estás vibrando más tu luna, que tiene que ver con lo, en realidad vibramos mucho más la luna casi toda la vida, porque tiene que ver con nuestro mundo emocional, y desde las emociones es como actuamos y cómo nos manejamos, que por ahí el sol particularmente. ¿Vos de qué signo sos? Pero bueno, en otra... Yo soy de Aries. Ah, de Aries. Ay, de Aries, me cae muy bien la gente de Aries. Ah, la. Mirá sí, vos. Sí, me encanta, ¿sí?, la gente de Aries. Porque es peleadora. Uy, Dios. Me encanta pelear. Meli, la verdad que increíble todo lo que otro hemos... día se puede venir, sí, para sí. hablar de esto. Nos también. Gustaría que vengas al piso. Tenemos que organizar después con la producción. Te escribimos para que puedas venir, porque estaría buenísimo seguir charlando de esto. Te queremos agradecer de verdad por la comunicación y por poder charlar un poco de todo esto. Nos viene bien, sí. ya llegando a fin de año, tener esta info. Así que de verdad, encantados de poder charlar con vos y organizamos para que te vengas al piso. Así seguimos conversando, ¿te parece? Me encantaría, sí, chicos, encantada. Me sentí muy cómoda, les agradezco a ustedes por el espacio. Uh-huh. Bueno, ojalá que sea un cierre de año lo más próspero para todos. Sí, recuerden, nada, como a modo de cierre, del momento en el que estén con su familia, con sus amigos, con quien sea que estén compartiendo, vivir ese momento. Después lo que va a pasar no lo sabemos y vendrá por decantación. Así que nada, vivir un poco el presente, aunque cueste, es importante. Tal cual. Y ya así que les agradezco por el tiempo, chicos. Ya me no, voy a vos. Me voy corriendo a buscar el cuenco, así empiezo a quemar cosas. Porque, acá mismo, sí, sí. empezás a quemar desde ahora. Tengo que empezar a quemar lo primero que aparezca. Sí, una bomba, ya me voy a comprar. Sí, me voy a comprar un molcajete mejor. Y antes después que... del 10 pueda que tengas que prender fuego una goma, sí, el cuenco, sí, todo. Sí, sí. Ay, Dios mío, la cantidad. Es bueno también, es bueno. Ahí le salió la luna a Ariana. Sí, ah, ahí está. Vamos a romper todo. Meli, muchas gracias, de verdad. Te mandamos un abrazo grande. Chao. Chicos, muchas gracias. Gracias. Un lindo día. Bueno, ahí estaba Meli Algieri, terapeuta holística, que nos tiraba la data fresca, viejo. Acá, me pum, gusta. Pum, pum, pum. Me gusta cómo vamos desfilando por distintas teorías. Este somos personas muy amplias. Es una montaña rusa de sensaciones este programa. Amigos, un poquito de música. Bajamos un poquito, nos organizamos porque tenemos que volver a hacer una radio seria. Si no, se pudre la momia. Y ya venimos con mucho más de La Cúpula. Ya venimos.